Participamos en esta edición. La Dirección General de Escuelas analiza cómo implementar el ítem aula a raíz de la situación epidemiológica que atraviesa el país y naturalmente también la provincia. Por el momento, el inicio del ciclo lectivo 2022 está previsto que sea de forma presencial, aunque preocupa los niveles de ausentismo que pueda llegar a haber, no solo en docentes, sino también en alumnos. La irrupción de Omicron durante este verano provocó que la Dirección General de Escuelas vuelva a reconsiderar algunas decisiones revertidas el año pasado. Por ejemplo, una de ellas, la aplicación del ítem aula en el marco de niveles récord de ausentismo laboral por contagios de coronavirus. ¿Cómo va a trabajar la Dirección General de Escuelas con respecto al ítem aula? Bueno, son cosas que estamos trabajando. No están definidas, estamos viendo en estos días, obviamente antes de empezar las clases tienen que estar estas definiciones. Pero nosotros sí entendemos y todo el trabajo que hacemos es pensando en que los chicos estén en la escuela y estén en la escuela con su docente, ¿no? La mayoría de los docentes han accedido a la vacuna. Lo que por el momento no se reconsidera es la presencialidad. Pese a niveles récord de contagios, José Tomás aseguró que la intención es que todos asistan a los establecimientos. La política de Mendoza y lo que nos pide el gobernador es que los alumnos estén en la escuela, todo lo que se pueda. Pero aparte de eso, los números y el seguimiento que hemos hecho de los contagios y demás demuestran que las decisiones que tomamos fueron las acertadas, ¿no? Con lo cual vamos a seguir trabajando de la misma manera y en esto sabremos una semana antes el finito de cómo va a ser. Unos 1.350 establecimientos que no están en las mejores condiciones. Estamos interviniendo en este momento 200 escuelas. Todas las escuelas terminaron en condiciones. Hemos aumentado los presupuestos para infraestructura los 2 años de gestión. Las escuelas no están en excelentes condiciones, pero van a estar operativas todas las escuelas de Mendoza para empezar las clases. Una de las preocupaciones de este 2022 serán las inasistencias de los alumnos y otra, el bajo nivel educativo, por lo que la Dirección General de Escuelas insistirá con la necesidad de reformar la ley de educación. La pandemia en distintos sectores hemos visto que ha relajado, digamos, este sentimiento sarmientino que teníamos de que a clases como sea, ¿no? Y hemos visto la relajación de algunas familias en cuanto a enviar a sus hijos a la escuela. Vamos a hacer algunas campañas fuertes desde la escuela y también probablemente desde la sociedad. Por primera vez en la historia de la Argentina está por debajo del promedio en comprensión lectora en sexto grado. Digo, creo que eso es un punto que nos tiene que poner como sociedad una luz amarilla, sino una luz roja, es decir, esto hay que cambiar. ¿Mejorarán los salarios de los docentes este año? Ojalá, eso ustedes saben que no depende solo de mí, que aparte soy docente y he vivido con el salario docente durante 20 años. El salario docente tiene que mejorar en la Argentina, como tiene que mejorar la educación, como tiene que mejorar el estatuto del docente también. Y a un mes del inicio del dictado de clases, el gobierno trabaja contrarreloj para llegar con los edificios a punto. Tal es así que ha solicitado ayuda a los municipios para que puedan trabajar también en estos edificios, aunque este pedido no ha caído del todo bien entre algunos jefes comunales, principalmente de la oposición. Con Jorge habíamos prometido desarrollar este tema en el arranque de esta edición, Jorge. Sí, a ver, totalmente es un nuevo tema que se mete dentro de una grieta política y en la discusión política que termina siempre afectando el normal dictado de clases o las condiciones de los establecimientos. ¿De qué estamos hablando? El gobierno le pide a todos los intendentes que aporten parte del presupuesto de la Ley de Financiamiento Educativo a la remodelación o a la puesta a punto de los colegios para el inicio del ciclo lectivo 2022. En diciembre, el Ejecutivo Provincial había anunciado un plan muy ambicioso, millonario, para empezar a partir del 1 de febrero a hacer obras de acondicionamiento de todos los establecimientos escolares. ¿Qué dicen los intendentes opositores? No, esto es un manotazo de ahogado. No llegaron, se les está subiendo el agua al cuello porque tienen el inicio de clases a la vuelta de la esquina y están pidiendo ahora un poco de auxilio. En esa sintonía está, por ejemplo, Emir Félix de San Rafael, Roberto Rigui de La Valle y Matías Estebanato de Maipú, que dicen, a ver, esto es casi inconstitucional, dice por ejemplo Félix, que salgan a pedirnos presupuesto a nosotros o que nosotros tengamos que poner parte de fondos de los municipios para una tarea que es exclusivamente de la Dirección General de Escuela. Jorge, la pregunta que deben formularse muchos padres es si ya se está pidiendo ayuda a los municipios, ¿se va a llegar al 21 de febrero con los edificios? No podemos decir que todos,
pero con la gran mayoría? Bueno, esta duda la planteamos allá por diciembre. ¿Por qué? Sí. Porque todos los pliegos licitatorios para ver quién se iba a encargar de esas obras se iban a abrir a finales de enero para empezar las obras el primero de febrero. Es decir, 20 días nada más para dejar todas las escuelas en condiciones. José Tomás, justamente, el director general de escuelas, ayer reconoció que no es la mejor situación o no es la mejor realidad la que presentan las escuelas mendocinas. Y eso que hubo mucho tiempo para arreglarla, sobre todo durante el parate en pandemia. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chau.